Hola chicos, Gerier, bienvenidos a un episodio de Slay the Spire. Antes de empezar, quiero recordaros que tengo un sorteo, ¿de acuerdo? Que se acaba mañana, mañana es el final, por lo cual, hoy, daos prisa. Si estáis viendo este vídeo de Slay the Spire hoy jueves, hacedlo, ¿vale? Os dejaré el vídeo en la descripción. Lo subí el domingo, simplemente tendréis que bajaros un juego que aparece en la descripción de ese vídeo, subir a nivel 3 en ese juego y ya está, y dejarme en los comentarios: hey, Gerier, mi nombre en el juego es tal y quiero tal indie, ¿vale? El resultado es de un juego indie a elegir, el que queráis, ¿vale? Os dejaré pues en este vídeo, en el enlace, ese vídeo, el que subí el domingo, y en ese vídeo tenéis en la descripción las especificaciones para participar. Es fácil, ¿vale? Os descargáis el juego, que es una promo que estoy haciendo, subís a level 3 y me dejáis la info, ¿no? En la descripción. Es muy sencillito, miradlo, ¿vale? Hoy es el último día. Me apetece una run con la vigilante, que estamos en 8, que élites son más resistentes, o sea, tienen más vida. Y a ver qué podemos hacer en esta run, macho. Enemigos 1 de vida. Buah, perdí la última run. Por el centro y 4 hogueras. No está nada mal. Además tengo una tienda. ¿Puedo llegar a un élite con lo de 1 de vida? Creo que no. No puedo llegar a ningún élite con 1 de vida. Bueno, pero me puedo usar 3 enemigos, lo cual no está tan mal tampoco. 7 de vida. Al final, ¿sabes? Voy por el centro. Voy por el centro pasando por tienda, lo cual está muy bien. Por cierto, gente, si en medio del vídeo me llaman, ¿vale? Pues estoy esperando una llamada. Me ausentaré, supongo que serán 5 minutillos o así. Un golpe de molinete no lo quiero. Adivinar 3, entras en cólera, cuerpo vacío. Voy a dar cuerpo vacío. A ver si puedo hacer una build de cambio de forma, de cambio de postura, que es la que más me gusta. ¡Ey! ¿Qué pasa? Casi me piro. Si estás en calma, ganas 5 de bloqueo, está muy bien. Postrarse está bastante bien. Habla a la mano está muy bien. Habla a la mano es una especie de furia. Vendarse está muy bien, tío. Sustain. Pero me va a llevar eso. Y me va a quitar un defender. Vale, nos vamos así. Creo que está guay. Ese brebaje es un poco menos. Adorar. Podemos hacer una build de mantras. Una build de mantras. No, mantras no es compatible con cambio de fall, con cambio de posturas. Hay que mejorar cosas. Primero la erupción, creo yo. A ver, tengo abandonar postura, tengo vigilancia como agua. Sé que la carta de antes me entraba en calma, pero una carta un poco... no te voy a engañar. Voy a mejorar la erupción para bajar el coste. Vale, ráfaga de golpes sí que es una carta de postura, está muy bien. Y con lo que tengo no me puedo enfrentar a ningún élite, ¿no? ¿O sí? A ver si son los... No, paso. Por ahora paso. Ráfaga de hostias va a estar muy bien. Ahora sí que tengo que buscar cartas, yo creo, que me hagan cambiar de postura rápido. Debería gastar algo para este... Este enemigo es muy tocho, ¿no? O sea, para ser un... Este enemigo es muy heavy. Ahora mismo. O sea, es casi más fácil un élite que esto. Es casi más fácil un élite que esto, tío. No le mato con esto, ¿verdad? Vale, he comido un poquito de daño, pero creo que era necesario. Influencia externa. Esta carta no es mala, lo que pasa es que...
¿Qué necesito yo ahora? Vale, cuerpo vacío. No tengo nada de combo en mano. Nada, cero. Punta de pluma. ¿Podremos con la concha? No sé si podré con la concha, ¿eh? Me va a reventar la cabeza, pero... pero bastante duro, ¿eh? Vale. La almohada real está muy bien. Golpe de molinete. Puede ser una buena carta de ataque. Voy a ver el golpe de molinete, aunque cueste 2. Podría descansar e ir a por otro élite. Me veo fuerte realmente. Y a tope de vida. Mejora una carta, vamos. Golpe de molinete. Los obeliscos. No, tío, los obeliscos son muy asquerosos. Tengo que hacer erupción. Omnisciencia. Omnisciencia me vale para algo. Omnisciencia me vale para algo, gente. Puedo hacer una cosa. Voy a hacer erupción. Y ahora con vigilancia creo que puedo mantener. Vale, perfecto. Ahora con esto puedo mantener un bloqueo constante. Y si mato a uno ya no deberían poder matarme ni de coña. Vale, ya está. Vale, mientras me mantenga en calma, gano 10 de bloqueo. Y no pueden matarme, no pueden hacerme nada de daño. Mientras tenga la calma. Puede ser erupción. Ráfaga de golpes. Vámonos. Pipum, 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 pipum. No pueden hacerme nada de daño, imposible. Y le voy matando poco a poco. Vale, ahora sí le mato. Vale, perfecto. El Omamori. Deus Ex Machina, cuando robas esta carta añade 2 milagros a tu mano. Esto puede estar muy bien, ¿eh? Nirvana, adivinar. No tengo cartas de adivinar. Mente vacía está muy bien. Mente vacía es una buena carta, ¿eh? Robamos 2 y salimos de la postura. Pero me conviene salir de la postura. Añade 3 milagros. Nada, demasiado. Robar 3 cartas. Vale. No tengo mucho combo en el mazo. Por no decir que no tengo nada de combo. Podría pegarle de 20 con el molinete en la punta de pluma, pero... no voy a conseguir mucho. Vale, pues puedo hacer... ah, qué pena, tengo que tirar erupción. Habría estado bien tirar, ¿sabes? Erupción y vuelve a molinete con punta de pluma. Eso habría sido dolorosísimo para este tío. Pam, pam, pam.
Vale. ¡Aplasta! Un poco más, para bajarles un poco más la vida, tío. Porque me pegan de 36. ¡Qué barbaridad! De 36. ¿Estamos locos? Vale. Bueno, un poco de daño que puedo comer. Puedo aguantarlo. Dieciocho, ¿puedo bajarles? Tendré que bajarles a 28, ¿no? 28 para que se rompa. Vale. Y ahora supongo que les puedo matar, ¿no? Con golpe molinete y demás. Ok. Puedo matar a uno. Y tú estás muerto también. Vale, perfecto. Devoción puede ser la hostia. Ir ganando mantra, está muy bien. Pirámide rúnica. Pirámide rúnica God Tier. La pirámide rúnica mola. Vamos allá, piso 2. No me gusta mucho el mazo que tengo. No me gusta mucho, Pero a ver si la cosa va mejorando poco a poco. Tenemos 4 hogueras por el centro. Con un élite de por medio, una tienda. Vale, creo que es un buen camino. Qué raro los del hurto. A ver, ¿cómo les puedo matar rápido? Esto lo primero. Voy a hacer erupción, golpe. Vale, uno menos. Ando una postura. Esto no vale de mucho. Vale, creo que así está bien. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Puedo retener esto para pegárselo el próximo turno mejor? Golpe, golpe. Ok, para de golpes, molinete. Lo voy a haber hecho al revés, pero da igual. Bowling Bash está muy bien, Como carta de ataque. ¿Ves? Por aquí, por ejemplo, puedo tirar a uno al suelo de una vez. Te vas al suelo, compañero. Pa, 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 pa. Uno, dos, tres ataques. Podré tirar uno al suelo. Ok. 15 de daño en total, ¿no? Puedo tirar otro al suelo. O podría matar a uno. Sí, ¿no? Ahora viene Bowling Bash y lo tiro al suelo. Ah, no vino Bowling Bash. Vale, perfecto. Adorar. No. Transformar. Pues me toca transformar. ¿Qué me transforma? Un golpe, ¿no? Juicio. Qué bueno. Juicio está muy bien. Juicio está muy, muy, muy bien.
Morning Bash, canicas, 5 pociones. Malabaricio. Vendarse está muy bien, ¿eh? A ver, gente, ¿qué tengo en la mano? ¿Qué tengo en mi mazo, mejor dicho? Posturas, calma. Es que no tengo nada realmente, ¿eh? No tengo ni tengo combo de adivinar, ni marca, ni mantra. Tengo una mano. Tengo un mazo muy extraño, pero extrañamente extraño. Extrañamente extraño. Puntos de presión. Otro Bowling Bash. No me hace falta realmente. Es que es buena carta. Me podría llevar una venda. O una mano avariciosa. ¿Una mano avariciosa, gente? Vamos a probarla. A ver qué tal. A ver qué tal nos va con la mano avariciosa. Vigilancia. Bash. Esto primero. Está reventando, macho. Vale. 12 de daño me va a hacer esta. Es que no quiero guanchotear a esta, porque si no, este me revienta. Se enfada. Pero podría hacerlo. Veinte oritos. Vale, perfecto. Vamos a curarnos. Tengo dos bendiciones de la forja. No me gusta tener dos bendiciones de la forja. Joder, de las puñaladas, qué asco le tengo. Qué asco le tengo al de las puñaladas, te lo juro. No tengo nada de defensa. Solo esto. Esto seguro. Ay, Dios santo. Vigilancia. No estoy en calma. Vale, ¿puedo hacer 40 más de daño? ¿Puedo hacer 1, 2 y...? Ah, no puedo hacer 1, 1, 1, 2 y 1. Oh, pero espérate. Vale. Botella de tint. ¡Ah, de embotellada! Eso es muy bueno. Omnisciencia. Me ha llevado la omnisciencia. Mejora todos tus golpes y defiendes. ¿Cuántos tengo? 6. Bueno, algo es algo. Vale, por la izquierda. Cuerno de gremlin. Me gusta. ¿Debería forjar? Sí, debería forjar aquí. Bowling Bash mejorada es la hostia, ¿eh? Y omnisciencia también. Omnisciencia mejor. ¡Ay, la planta está asquerosa! ¡La odio! ¿Kerry, lo odias todo? Sí, ciertamente sí. Es verdad. O lo odio todo. Odio mi vida. Vamos a tirar un milagro. Mente vacía. Vale, ráfaga.
Erupción. Esto, esto. Devoción, como agua. Creo que es lo mejor que he podido hacer. ¿Puedo hacer una malavariciosa y un juicio? Vale. Nice, el Omamori, buena. Bueno, la maldición me inventaba la vida, pero bueno. Forjar. Voy a forjarme el juicio. Subo el requisito a 40 de vida, que está muy bien. Elimina todos los golpes, recibo 5 mordiscos. Reduzco mi vida en 22%. 22% son unos 14 de vida, más o menos, ¿eh? No quiero. Voy a curarme a tope. Vale, tenemos poder y tenemos la embotellada. Estoy bien. Estamos bien. El moniete lo voy a guardar, perfecto, que me venga de mano, me encanta. Damos un golpe ahí. Y... yo creo que ya, ¿no? No tenemos un poder. Cuando cambia postura gana bloqueo. Cuando se crea una carta durante el combate, mejórala. ¿Tengo algo que cree cartas? No. Ah, esto. Y supongo que ya. Pa, 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 pam, pam, pam. Vale. ¿Puedo guanchotear alguno de estos? Trun, 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 trun. La buena mano de Goblin, me encanta. Vale, tenemos punta de pluma para el siguiente turno. Perfecto. ¿Qué me quitas? Devoción. Bueno. ¿Qué pasa con punta de pluma? ¿Esto de 14 aplica solo el primer ataque o a todos? Vale. Eso no me da oro, ¿no? Al ser minion no me da oro. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Me gustaría tirar omnisciencia con como agua. Pero bueno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Se me va a llenar la mano con las aplastar del bufo, tío. Bueno, el golpe de molinete va ganando ahí un montonaco, ¿eh? Y si lo tiro con la... con el mantra, podemos hacer un montón de daño. Vale, perfecto. Pues puedo tirar omnisciencia. Puedo tirar omnisciencia con como agua. Así gano 10 de bloqueo ahora, ¿vale? Milagro. He salido de la postura porque soy retrasado. Pero bueno, entraré de nuevo con vigilancia, ¿no? Que la tengo por aquí. Sí. 12 por 2. Así gastamos esto. Erupción, perfecto. Me tienta, pero creo que prefiero esperar los 10 de mantra. Me tienta mucho. Empezar, golpe. Vale, hiperrayo, ¿no? Ok. Pues lo primero va a ser entrar en vigilancia. Así no puedo coger las cartas, tío. No puedo salir de la postura, así que me tiro un defender. La siguiente divinidad, ¿eh?
Vale, puedes aplastar. Hostia, punta de pluma con golpe de molinete y divinidad. Tenía que haberlo esperado, tío. Tenía que haberlo guardado, ¿eh? Uf. Eso habría sido una cantidad de daño aberrante. 135. Eso habría sido una cantidad de daño guapísima, macho. Otra devoción. Conjurar cuchilla. Voy a llevar otra devoción, fíjate. Aceleramos el mantra. El ojo de Sneko me renta mucho, creo. Tengo muchas cartas de costes caros. Bueno, hasta cartas de coste caro realmente tampoco tengo. Vigilancia, golpe de molinete, mano. No, no, no. Y encima al tener pirámide me mantiene el coste de todas en la mano. No estaría mal, ¿sabes? Si tengo un poquito de suerte y me reduce el coste de la mano, por ejemplo. O el molinete. Pero claro, es que puede ponerme cartas de coste 1, coste 0, a coste 3 y cosas así. Joderme un montón. Vaya, la estrella negra. No me gusta la estrella negra porque los élites son muy jodidos. Y mi mazo no está muy allá tampoco. Por la izquierda tengo varias hogueras y un élite. Pero no tengo comerciantes, ¿verdad? No. Por la derecha tengo tres hogueras. Puedo evitar los élites. Bueno, no. Tengo que combatir un élite. Por cojones a uno. Da igual. Vamos a combatir un élite. Dios, tengo que matar a estos a hostias. Tengo que matar a estos a hostias. Y no tengo nada, tío. Vale, milagro esto. A ver cómo lo hago, tío. Con el juicio puedo matarlo. Mano avariciosa estaría guay. Pero tampoco quiero comerme tanto daño. A ver, ¿puedo defenderme? ¿Tengo defensa en mano? No tengo nada de defensa en mano, tío. Esto. Quiero pegarle a este. Vale. Están los dos a golpe de juicio. Mierda. Si hago esto, ¿le pegará a los dos? Sí. Vale. Cien de oro. No tengo ni necesidad de lo otro. Vale, a ver cómo hago esto, gente. Puede ser un golpe de molinete y tirar juicio, pero... Ah, no, no le mata siquiera. Puede ser como agua, vigilancia. A ver, chavales, ¿cómo hacemos esto? Hay que defenderse, ¿no? Son 18... 27. Y cascar un poco de daño, supongo. Tiramos un juicio ahora aquí. Aunque se ponga escudo, da igual. Da igual que se ponga el escudo. Lo ejecutamos igual. Igual tuve que haber tirado primero Bowling Bash, ¿no? Solo cuenta como dos. Tuve que haber tirado Bowling Bash primero. Punta de pluma no me vale.
9 y mano avaricioso, pero serían 18 de daño. No puedo guanchotearles a los dos a la vez. Tengo que tumbar a uno. Un cuerno de goblin, no me acordaba del cuerno de goblin. Vale, perfecto. No quiero nada. Vale, juicio. ¡Ah! Ok. Tú te vas fuera. Tú te vas fuera. Y ahora esto es lo mismo que antes, ¿no? Vale, golpe de juicio. ¿Qué está aquí? Necesito defensa para poder pegar. Vale, imagino que vendrá el juicio ahora, ¿no? Nope. Y no tengo defensa en mano. Ah, sí, sí tengo una. Vale. Ahí está el juicio. Vale, pues puedo hacer una cosa, juicio aquí. No. Vale, puedo hacer juicio aquí. ¿No tengo defensa? Vale, pues busco la defensa. Esta, por ejemplo. Y vamos a pegarle a este tío. Vale, con calmita. Y le ejecuto con mano avariciosa. Si puedo. Me gustaría ejecutar con mano avariciosa. Vale. Macho, es complicado. El tiempo está muy bien, ¿eh? Teniendo pirámide además. Bueno, mira, se retiene igual. Arenas del tiempo. La piedra. ¿Alguna habilidad de mano que me interese tener? Vigilancia para entrar en calma, quizá. Mente vacía. Deus ex máquina de mano puede estar muy bien, ¿eh? Omnisciencia. Prefiero quitarme algo. Prefiero quitarme un golpe, creo. ¿Hay algo a lo que no le esté sacando yo partido? La erupción... Creo que me la voy a quitar, yo creo. Aunque puedo jugar con ella. Da igual tenerla en mano. Me quito un golpe... Casi nunca juego la caja de herramientas. ¿Me la llevo por los loles? Esa reliquia, creo que en todos los vídeos que he subido de Slade the Spire a YouTube, no me he llevado nunca la caja de herramientas. Es la primera vez que la cojo, ¿eh? Mana avariciosa, pureza. Hábil en todo. Añade una carta incolora al azar la mano. Mana avariciosa. Seamos unos putos avariciosos. Vale. Dieciséis por dos.
Omnisciencia con vigilancia, creo que voy a tirar, ¿eh? Vale. Completamente defendido, let's go. Voy a invocar más bichos, ¿no? Todo el rato. Devoción. Buah, para matar a este bicho me va a costar la vida, ¿eh? Me va a costar la vida matar a este tío. No quiero salir de la postura. Vale, 25. Lo bueno es que el juicio, con el juicio le humillo. Vale, va ganando el molinete al menos daño. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos salir de allí? Lo que no tengo para volver a entrar en calma. Si salgo de la calma no tengo para volver a entrar en calma porque la he agotado. Podría salir de erupción. O podría guardar la erupción para arenas del tiempo. Bueno, el siguiente turno gano 4 mantras, ¿eh? Entro en divinidad ya. Vale, divinidad. Pues 75 y 60. Está muy rota la divinidad. O sea, te flipas, tío. Dos habilidades al azar. Forma de Eva. Me la voy a llevar. Postrarse estaba de puta madre también, ¿eh? Es máquina de vigilancia, qué bueno. Los nunchakus. Vale, aquí vamos a curarnos a tope. Tienda, aunque no pueda comprar nada. Bueno, espérate, arenas del tiempo, nada. Reloj de sol, está mal. Voy a forjármela, ¿vale? Para que no sea etérea y poder mantenerla en la mano hasta que la juegue. Vial de sangre, está mal. ¿Otro élite? Sí, estamos preparados, ¿no? Uf, la cabeza, chaval. ¡Hostia, la cabeza! Esto es una putada, tío. Vale, tenemos que jugar todo lo que hay que jugar antes de empezar a atacarle. Vale. Devoción. ¿La vigilancia ya la gasté? ¿Y mi la vigilancia? Ah, la tengo aquí. ¿26 de daño? Okay. Tengo que tirar devoción, vigilancia. No, vigilancia no. ¿Para qué? Bowling bash. Golpe. Un defender mismo. Omnisciencia también se puede jugar con mantra, digo yo. 40 de daño, tío. 40 de puto daño. No sé si le puedo matar dentro de poco, ¿eh? A ver, vigilancia. Defender. Defender. Cuatro. 45, tío. Vale, omnisciencia. Buah, es que no puedo jugar omnisciencia con nada, tío. Si fuese omnisciencia con arenas del tiempo. Espera. Tengo que jugar defender. No tengo nada más de defensa en mano, ¿no? Tendré que jugar cuerpo vacío al final. Con omnisciencia, supongo. Ok,
Qué mal he jugado la punta de pluma. Qué mal he jugado la punta de pluma. Qué desperdiciada. Qué desperdicio de punta de pluma, tío. Qué desperdicio de punta de pluma. Os habéis dado cuenta, ¿no? He jugado primero las cartas fuertes y he cargado la punta de pluma y le he dado creo que un golpe o una lluvia de hostias con punta de pluma. Qué pena, tío. Lo llego a ser mejor y le meto una Arenas del Tiempo o la otra de doble. Pero bueno. Forma de Eva de mano creo que va a estar bien. Otra forma de Eva, ¿no? Postrarse. Uf, qué bueno. Vale, forma de Eva de mano, supongo. El enemigo pierde 9 de fuerza. Sí, dámela. Así puedo tirar forma de Eva. Sin mucho miedo. Vale. Estos son jodidos, ¿eh? ¿Podemos tirar omnisciencia con algo? Omnisciencia con mano avariciosa. Omnisciencia con juicio. Pero para eso tengo que hacer dañito. Y no tengo nada para hacer daño. El molinete. Vale. Vale. Ok. Ok. ¿Podemos jugar a omnisciencia con mano avariciosa, quizá? Tendría que bajarle un poco más de daño a este. Ok. Buenísima. Y a este nos tiramos una vigilancia. Fuga de hostias. Y devoción. Toma. Pues puedo tirar erupción eras del tiempo, no. Voy a haber defendido esa última hostia, tío. Vale, erupción, eras del tiempo. Bien. No lo he jugado del todo bien tampoco. Estoy jugando un poco mal, gente, porque tengo mucha prisa y estoy esperando la llamada, estoy nervioso. Vale, dame juicio de mano. Mano avariciosa. Cada vez que aplicas una desmejora a un enemigo, este recibe 3 de daño. ¿Puedo no elegir nada? O sea, debería no poder elegir. O sea, podría no elegir nada, ¿no? Puta caja de herramienta. Me lleva la mano, yo qué sé. Vale, forma de Eva. Milagro, juicio. Y me defiendo de todo. Vámonos. Pues no, ¿quién es el boss? Time Eater, seguro que es Time Eater. Ah, no, el despertado. Putada, en verdad. Vale, devoción. Ay. Sale tu postura. Vale, postrarse. Quiero tirar algo más. Voy a tirarme como agua. A tenerlo ya. Vale, vigilancia, perfecto. Ansia. Omnisciencia con golpe de molinete no vale mucho la pena, ¿verdad? Con devoción igual sí. Bueno, no vale la pena tirar nada, un defender. Omnisciencia no vale la pena tirarlo ahora, yo creo. Ahora quizás sí. Juicio. Ahora sí. A ver, devoción. No, espérate un momento. Vamos a ganar bloqueo. Ok, ahora puedo tirar omnisciencia con juicio. Buena, papi.
Rápido ve, ¿eh? Con forma de Eva. Lo puedo jugar. Aquí descansamos a tope. Vale. Voy a tirar forma de Eva. Vale, tenemos que quitarnos estos de delante primero. Mano avariciosa. Voy a tirar mano avariciosa con Dux Máquina, pero puede ser un lío eso. Voy a quitarme a uno, por lo menos. Ráfaga, mano, juicio. Mano avariciosa de 40. Podría ejecutar a uno, pero mi idea era ejecutar a este. Buah, uno de vida, no te creo. Veinticuatro y diez son 34. Vale, creo que es lo mejor que puedo hacer. Okay. Vale. Vamos a tirar omnisciencia como agua. Me tengo cartas de defensa, ¿no? Coño. Es verdad, los bufos, Gerier. Te estás matando tú solo, pendejo. Tengo que hacerlo. Aunque se bufe, ¿vale? Aunque se bufe. 14 por 4. 14 por 4 es demasiado. 28 son 56 de daño. Me saca la helada embotellada. No entré en divinidad. Qué pena, tío. Qué pena no haber entrado en divinidad. Qué pena no haber entrado en divinidad, tío. Creo que tuve que haber guardado arenas del tiempo. Vale, me saca la embotellada. Ay. Vale, divinidad. Esta fase le mato, seguro.
Pero quiero matarle con el menor cartas posible. No va a ser posible, ¿no? Tengo que meter molinete y mano. Bueno, no, molinete y juicio. Ahora me pega ecos rúnicos de 48, el hijo de puta. ¿Divinidad otra vez? Punta de pluma, me falta mucho para punta de pluma. Vale, eso puedo defenderlo. Pararam, 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 pararam. Vale, mano avariciosa. Tengo que gastar cartas y robar, ¿vale? Puedo hacer mucho daño. De hecho, puedo matarle. Ah, no, he salido de la postura, vale. He salido de la postura porque he robado. Pero no podía hacer otra cosa. Creo que al siguiente turno, ¿cuánto gano? Gano 6 mantras, ¿no? Al siguiente turno, sí. Al siguiente turno entro en devoción otra vez, en divinidad. Así que vamos a gastar todo lo que sea defensa aquí. Y al siguiente turno igual robamos arenas del tiempo y mano. Vale. Voy a pegarle un poco con esto. Erupción no puedo. El juicio lo podía haber guardado, por si me hacía falta ejecutar, pero en divinidad, yo creo que le puedo matar ya. Le puedo matar sin problema, ¿no? Punta de pluma. Vale. Buah, he jugado súper mal. Ay, he jugado súper mal. Vale, ascensión 9, pero he jugado fatal, tío. De verdad, no hay nada que me moleste más, gente, que saber que estoy jugando mal. Ya lo sé, ¿vale? Me lo pondré en los comentarios. Seguramente vendrá alguien a decirme: Dios mío, Geri, eres malísimo. Por cierto, en todos los vídeos de Slay the Spire tengo cierto reparo en leer los comentarios, porque siempre hay alguien que me dice: eres un gilipollas, eres un retrasado, qué malo eres, no sé cuánto. Siempre, ¿vale? Y siempre repito lo mismo, gente, me cuesta mucho estar focus cuando estoy grabando, cuando intento comentar, cuando intento no parar de hablar, todo eso. Sé que me decís: no, Javier, no me importa que el vídeo dure 2 horas. Yo no tengo 2 horas, es que yo no tengo 2 horas para grabar un vídeo de Slay the Spire, ¿vale? Yo intento grabar 3 vídeos al día, más uno de LOL, más hacer 10 horas de directo, y no me da la vida. Entonces intento que el vídeo dure lo menos posible, que la run sea buena, sea interesante, entretener, y cometo errores, ya lo sé. No pasa nada, es un juego, esto es un vídeo de entretenimiento. Yo no quiero batir récords, yo no quiero superar a nadie. Yo no quiero hacer ascensión 20 sin que me toquen un punto de daño. Sé que cometo errores, porque cuando los cometo me doy cuenta de ellos, ¿vale? Que creo que es lo importante, me doy cuenta de que he cometido errores, lo sé. No es necesario que me digáis en los comentarios: eres un puto retrasado, eres malísimo, eres no sé cuánto. Porque lo que vais a conseguir con eso es que os silencie, ¿vale? Os silencio en el canal y nadie más puede leer vuestros comentarios. Vuestro comentario es fantasma, no vais a poder comentar jamás. Comentar sí, pero no lo va a leer nadie. Va a estar silenciado. Es lo único que vais a conseguir, ¿vale? De resto, la mayoría que me comentáis, soy gente normal, gente decente, que me comentáis cosas para ayudarme. Gerier, este combo es bueno, la próxima vez hazlo de esta manera, que es mejor. Eso yo lo acepto, me gustan las críticas constructivas. Lo que no me gusta es que venga alguien a decirme: eres un puto retrasado, tienes que haber hecho esto, tienes que haber hecho lo otro, eres malísimo. Porque yo no quiero ser Horps, ¿vale? Y si vosotros sois Horps, ¿qué hacéis ahí y no estáis grabando vosotros? Si tú eres Horps, ¿vale? Si eres el mejor jugador de Slay the Spire del mundo y no lo sabemos, ¿por qué no te pones a grabar tú? Y ya está, ¿vale? He jugado fatal esta run y este último boss lo jugué de culo. Pero bueno, ha salido bien. A ver si podemos hacerlo con más calma la próxima vez. Pero yo os digo, tenía bastante prisa, estoy esperando una llamada, que no me han llamado todavía. Mejor, porque si no me pillaban grabando. Y nada, recordadlo del sorteo, ¿vale? Os voy a dejar el vídeo en la descripción de este vídeo, que os llevará al vídeo del sorteo y allí seguís las instrucciones, ¿vale? Facilito. Nos vemos. Un abrazo, chicos. Hasta otra. Chao.